va? ¿Cómo están? Con el mismo gusto de siempre para saludarlos a todos ustedes en este su programa de Vida Plena. Estoy muy feliz porque hemos ido logrando cosas muy bonitas a través de este programa. Y el día de hoy, pues igual, van a tener alegría, van a tener música. Pero primero les voy a decir su frase, porque me encantó. Fíjense lo que dice. La joya más bonita que puede tener una mujer alrededor de su cuello son los abrazos de sus hijos y de sus nietos. De verdad es lo más bello que te puede suceder. Bueno, pues yo quiero invitarlos a que estén con nosotros en este programa porque de verdad tenemos información médica. Siempre hay que estar atentos a lo que nos dicen los médicos. El día de hoy estuvimos con un urólogo. Este urólogo, el doctor Félix Soriano, él nos habla acerca pues, de las infecciones que tenemos las mujeres y esas cosas. Bueno, ustedes lo van a escuchar. Además, me encanta cómo habla porque lo habla con mucha alegría y eso también nos motiva a cuidarnos un poquito más. Tengan mucho cuidado, de verdad, y escuchen al médico. Vamos a tener un evento muy bonito con... una señora un poco más madura ya, una un poquito más joven, un buen guitarrista y un buen tecladista. Entonces, se va a hacer un grupo muy bonito con bellas canciones que les traen para todos ustedes. Así es que yo espero que les guste. Yo espero que nos acompañen, que estén contentos. Y esas páginas de un libro que este día... Quiero que sean unas curiosidades que ustedes van a descubrir por ahí y que creo que les van a encantar. Así es que, ¿qué les parece? ¿Damos inicio? Bueno, pues ahora estamos de regreso con el doctor Félix Soriano. Que teníamos un ratito que lo habíamos dejado descansar, pero no se puede. Necesitamos de su información, de toda esa información que nosotros, los adultos mayores, a veces no lo echamos en saco roto. Exacto. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo Muy ha estado? Bien, primero muchas gracias por estar nuevamente aquí con sus cámaras para brindar un nuevo servicio, esta información. Al adulto mayor. Sí, doctor. No, gracias a usted. Al contrario. Que siempre está tan dispuesto. Eso es lo que me encanta. Eso. El placer es mío poder ayudar a nuestra comunidad. Sí, señor. Porque desafortunadamente en el medio donde estamos, aparentemente vivimos rodeados de mucha información, pero hay ciertas personas, cierto grupo etario, les digo yo, que vive desinformado. Sí. En ello es el adulto mayor y las mujeres. Vamos a tocar un tema muy importante que le había dicho y hay otros temas. Vamos a tocar hoy la infección urinaria en las mujeres, adulto mayor. Y doctor, yo le voy a hacer una pregunta como si yo, voy a hacerle preguntas. Sí, como si fuera la paciente. Señora, Ande. Una paciente. Como a una ver, paciente que entra. Empiécele, doctor. Lo primero que se pregunta en un adulto mayor son sus antecedentes. Si el adulto mayor en estas condiciones en las que estamos viviendo en Nuevo León, y que tenemos un alto porcentaje de diabetes, ¿sí?, y malnutrición en el adulto mayor, eso es otro factor bien importante. La poca cantidad de agua que se ingiere y el sedentarismo. En la mujer, el sedentarismo, la diabetes, ¿sí?, la inactividad física nuevamente y la mala alimentación son factores bien importantes para que coadyuven a la infección urinaria. Si a esto le agregamos que aún conviven con vida sexual y ya sus cambios hormonales están presentes, las infecciones en la mujer van a ser más frecuentes. ¿Por qué? Eso le iba a decir. ¿Por qué? Uno, el azúcar. Algo bien importante, y les digo a mis pacientes, si usted, señora, es diabética, debemos de controlar siempre, siempre la glucosa. Si un paciente diabético en ayunas no está con niveles de azúcar abajo de 110, ¿saben cuándo se compone esa infección urinaria? Nunca. ¿Por qué? Porque no nada más hay que darle antibiótico. ¿Qué hace la persona? Ya va con el médico, va uno, va otro, va a 5 médicos. Le digo, pueden ir hasta 20.
Pero si en el médico no le hacemos entender al paciente que debe de controlarse, uno, su azúcar, las bacterias, ¿de dónde cree que comen? Del azúcar. Claro. Y si en ayunas no estamos abajo de 106 de azúcar, después de comer o de cenar el nivel, ¿amanezco? ¿Cuánto amanece, doctor? Bien controlado, en 200, doctor. No, no es un buen control. Eso, las bacterias se alimentan y está el paciente diabético más con su sintomatología. Esto lo digo porque más del 80% de las personas mayores de 50 años van a tener azúcar. Aguas, abusados. Eso va a condicionar ardor para orinar, urgencia para orinar y la famosa incontinencia urinaria, que a veces puede ser una incontinencia de urgencia. Doctor, ¿qué cree? Vivo con pañal. ¿Por qué? Porque llego, voy corriendo al baño y no alcanzo a llegar. Y aparte, si le aunamos que el paciente es diabético, la propia azúcar que tenemos arriba de 180 nos va a hacer orinar. El azúcar tiene un efecto diurético. Por eso se le dice al paciente, yo creo que tú eres diabética. ¿Has escuchado esos comentarios, señora Luisa? Que dicen, ¿por qué? Porque voy, tomo mucha agua y está, toma agua y va al baño. Quiere decir que el cuerpo está tratando de compensar tanto soluto que tiene, como si estuviera muy concentrada, está sacando la propia azúcar, se tira por el riñón y empieza a arrastrar agua y empieza el paciente con más infección. Ese es un factor. Viene el otro factor, el sedentarismo. Si yo estoy mucho tiempo sentado, en la mujer que ya tuvo sus hijos, hay un descenso de la vejiga. Al estar sentado, genero la poca inactividad. Esa poca inactividad genera sedimento en la vejiga. Ese sedimento hace que arda el paciente. Ojo, ese sedimento a veces hace que la paciente llegue a orinar hasta con sangre. A veces me llegan a mí a consultar, ¿qué cree, doctor? Vengo corriendo porque mi mamá está haciendo con sangre. ¿Y saben qué? Sencillamente es una infección urinaria. La causa número uno de sangrados en la mujer mayor de 40 años es una infección. Okay, ya es otra cosa. Ojo, esto es bien importante que lo entiendan. No todo el sangrado es una infección. Hay una regla en la urología a nivel internacional. Se dice que si una mujer mayor de 40 años tiene un sangrado, hay que descartar un cáncer antes de que sea otra cosa. Pero la primera causa que se toma es la infección urinaria. La infección urinaria es la causa número uno de sangrados. Otro factor que estoy condicionando es la falta de una buena alimentación. Sí. Una buena alimentación baja en vitaminas nos va a condicionar también factores de riesgo para que el paciente tenga infecciones recurrentes. ¿Qué vitamina es muy común que recomendamos nosotros? La C. Sí. Si tomamos bastante vitamina C, ¿qué es? ¿Dónde se encuentra la vitamina C? Limón, naranja, mandarina. En todas las frutas vamos a encontrar vitamina C. Sí. Si nosotros fresas, con estos calores que están haciendo, fíjense, abusados, señoras, abran bien los ojos, por favor. Estamos con altas temperaturas en Nuevo León. Sí, y la mujer, por no querer ir al baño, ¿qué creen? ¿Toma mucha agua? No, al contrario. Disminuimos nuestra cantidad de agua. ¿Por qué? Para no ir al baño. Para no ir al baño. ¿Eso qué genera? Que el paciente empiece con infección urinaria. Sí, sí. Urgencia. Es más fácil por la concentración. Por la concentración. Y entonces, la poca cantidad de agua, la inactividad, y si soy diabético, peor. No, pues cállate. Ese es otro factor de riesgo. Y si no le tomo vitamina C, la vitamina C me va a ayudar a acidificar la orina en el paciente. Al acidificar la orina, esto va a condicionar que suba el pH, las bacterias se mueran y disminuye la propia infección. Exactamente. Es bien importante no automedicarse, señoras, por favor. Sí, es bien importante la no automedicación. Sí, no, por favor. Porque hacemos algo bien importante, resistencia a los antibióticos. Sí. Llega el doctor, ¿sabes qué? Ay, pues fíjate que a Susanita le sucedió y tenía esto y se tomó el Wintomilón. Eso, tómatelo. Ay, eso. A mí me sucedió, doctor. Eso exactamente, por eso hice así. Uh-huh. Oiga, qué cosa tan horrible. Pero era lo que a mí me habían recetado. Pero un día me hice alérgica. Sí. ¿Pero por qué? Era lo que yo decía, bueno, si yo lo he estado tomando recetado por el médico y de repente me hago alérgica, ¿cómo, doctor? ¿Ya me andaba muriendo? Por eso, pues yo creo que todas las veces hay que ir con el doctor o qué hay que hacer, porque a mí me sucede este caso. Mira, cuando tenemos una infección urinaria, afortunadamente, gracias
a nuestros, a lo que se hizo por parte de los médicos, ¿por qué se da y se hizo que el médico diera las recetas por este problema? Actualmente habían... Sobre todo los antibióticos, sí. Claro. El antibiótico, jugamos que en el antibiótico damos antibióticos, generamos una resistencia bacteriana que después es difícil darle un tratamiento al paciente. Antes sí. Dábamos tratamientos de 2-3 días y te curabas. La famosa ampicilina. Ahorita, ¿qué infección se cura con ampicilina? El 80% no se cura con ampicilina. Ya no, porque... Ya sí, no sirve. Ya no sirve. ¿Y saben quién tuvo la culpa? Nosotros mismos. Nosotros mismos, al jugar con el antibiótico, favorecemos que no esas infecciones urinarias se hagan resistentes. Bueno, doctor, tenemos 2 minutos que... Oiga, qué rápido se nos fueron. Sí. Y mira que platica rápido, ¿eh? Y trato de hablar, hacer acortar... Y mira que platica rápido. Bueno, vamos a una pregunta que yo le hago. Por ejemplo, si la señora no tiene diabetes y si se puede, si puede tener infección de orina. Uh-huh. Esa infección de orina viene por la falta de agua, para empezar. Sí. Una de ellas. Aunque no tenga diabetes. Aunque no tenga diabetes. 2. ¿Puede hacer que toda esa parte se roce? Se roza, sí. Sí, porque está como reseco y esas cosas, ¿o qué? En el rancho, en las comunidades alejanas. Pero hay que decir, sí. Hay que decir, nuestra señal va a llegar a lugares donde sí, no hay muchas sí, clínicas. Sí, ¿no? Y el gran porcentaje de las mujeres, sus partos son por eso. Por parto. Sí. El parto hace que la cabeza del bebé descienda todos sus órganos. Y vamos a poner mi mano así, que esta es la vejiga. Cuando está así, es normal, pero cuando tiene el bebé se hace así. Claro. Entonces, esto condiciona que tengamos un volumen de orina residual en la mujer. Ahí queda. Ese volumen queda. De orina residual es lo que condiciona en las mujeres la infección. Bueno, ciérreme la capsulita, doctor. Ojo, me dicen adiós. A las mujeres, ¿qué le recomendamos? Tomar bastantes líquidos para evitar esas infecciones, acudir al médico, no automedicarse, alimentarse bien, y beber más de 4 o 5 litros de agua en esta época de calor. ¿4 o 5? Porque perdemos agua al hablar, al respirar, al caminar, al defecar. Ahorita todo. Todo perdemos más agua. Sí, y con la temperatura está nuestro cuerpo tratando de enfriar el cuerpo. Sí, sí. Todas las mujeres en este tiempo me dicen, la cantidad, doctor, bajó de orina. ¿Y por qué si tomó mucha agua? ¿Qué les digo a mis pacientes? Sí, porque sudas. Porque es otra cosa. Estás claro. Hablando y trata tu cuerpo todo, de enfriar el todo, cuerpo. Sí. ¿Y con qué lo enfría? Con agua. Con agua. Bueno, ya escucharon esto de la cuestión de la infección de la orina. No se automediquen. Yo habiéndomelo dicho el médico, me causó alergia y olvídese, doctor, me estaba muriendo. Entonces, de verdad no se automediquen, eso es terrible. Fue una buena cápsula, consulten a su médico siempre y pues muchísimas gracias. Al contrario. Doctor. No se automedican ni consulten a su médico. No, y si tienen dudas, visiten nuestra página internet. Ahí va a aparecer en pantalla. En pantalla. Okay. Bueno, continuamos. Continuamos. Muchas gracias. Al contrario, un muchas placer. Gracias. Bueno, pues también estamos el día de hoy con Norma Canto y Alejandro Cortina, quienes forman parte también junto con Eguski y también con un gran guitarrista que se llama Marco Antonio García, el grupo... Coincidir. El grupo Coincidir. Bueno, entonces yo quería que nos platicaran un poquito acerca de por qué formaron este grupo. A ver, primero, Norma. Bueno, nosotras, Eguski y yo, teníamos como que muchas ideas de querer hacer algo. Comenzamos a platicar y se nos ocurrió, vamos a formar este grupo y después integramos a Marco con la guitarra ya nos hemos presentado en alguna ocasión en esta forma, como grupo Coincidir, que cantamos balada, cantamos bolero, algo de bossa y si se requiere algo de ranchero también. Pero y es un proyecto nuevo realmente, sí. pero que nos ha gustado mucho y estamos... Es un proyecto nuevo, pero con gente pues que ya... Tenemos muchos años sí, en esto de la cantada. Tienen muchos años en esto de la cantada, pero en esto del grupo están como iniciándose. Sí, realmente tenemos poco tiempo.
que era lo que yo quería presentarles precisamente el día de hoy, que aparte de que nos van a alegrar el programa, bueno, pues los vamos a dar a conocer el grupo Coincidir, que trae canciones de las que nos gustan, que eso es lo que yo siempre trato de exprimirles a todas estas personas que les encanta. Yo a Norma Canto la conozco desde, bueno, hace un ratito allá con el maestro Paredes, ¿verdad? Así es, estábamos en el coro del de Nova, y el maestro Paredes es el maestro y además dirigente del coro, y cantábamos algo de zarzuela en una ocasión que hicimos con ella, zarzuela y algunas áreas de ópera y música bonita, de bolero, pero así antiguo, de María Grieber, cosas sí, de ese tipo. Yo me acuerdo muy bien que nos salió así vestidita como Rocío Dúrcal en aquella del Pichi, y mira que lo cantó re bien. Te tengo grabada por eso, fíjate, sí. Cómo hay cosas que te marcan, ¿verdad? Sí, sí. Digo, me imagino que como esa cantas muchísimas cosas, pero esa es una de las que sí, te gustó, ¿verdad? Esa me gustaba mucho y es, o sea, como que muy, te puedes proyectar con eso, la gente se acuerda de esa canción, claro, que cantaste eso. Claro. Sí. Bueno, entonces, actualmente está el grupo Coincidir. Sí, y ahora Alejandro se integró a nosotros también. Claro. Que él toca el órgano, sí. Entonces ahora ya queda más bonito. Y aparte tenemos, en algún momento que se necesite, integramos otras personas más, como un sax, claro, y percusiones también para hacer, dependiendo de lo que le interese a la persona que nos contrate, hacer un grupo más bonito, más armónico, con más cosas. Bueno, vamos a platicar ahora con Alejandro Cortina. Cortinas. Alejandro Cortinas. Este señor, bueno, ¿es tecladista o ella dice que tocas el órgano? ¿Qué tocas? Es teclado. Yo, pues los órganos están en las iglesias. Sí. No. Sí. Es un pequeño chascarrillo. Sí, sí, sí. Platícanos acerca de Alejandro de esto. Sí, nomás hacer la aclaración de que es que sí, es teclado, piano y órgano. O sea que sí trae las hay tres. No, o hay lo tuyo es un teclado. Sí. Un teclado con ritmos, sus ritmos integrados como actualmente hay. Así que es una maravilla eso. Sí. Hay que aprenderlo porque para encontrarle tanto botón, ya pues, me lo imagino. Pues fíjese que no, porque con la tecnología tan avanzada, sí, las personas que no saben tocar nada, como que lo compran y tocan y están cobrando. ¡Ándale! ¿Por qué? Porque todas las canciones las bajan de internet, le ponen una USB, y nomás le pican un botón y ya están trabajando. No así Alejandro Cortinas. No. Alejandro Cortinas no, sí no, lo interpreta. Sí. Te voy a decir una cosa, Alejandro. Sí, sí creo yo que suceda eso. Claro. Y lo he oído. Sí. Y lo he oído como queja de algunos tecladistas, porque no se vale que pues se enchufen el aparato y hagan como que tocan. Y no sea así. Así es. Pero hay una cosa, Alejandro. Así como el piano, claro, el piano, a no ser que sea de aquellos antiguos que tocaban las pianolas, aquellas que tocaban solas. Pues sí, ¿verdad? No. Pero se siente la diferencia, Alejandro. Se siente mecánico contra, por decir una palabra, humano, cálido. ¿Eso no? Sí, exactamente. Pero como en todas las cosas, el dinero es lo que cuenta. Si sí, nosotros, haciendo la creación, nosotros como dueto, sí, estamos trabajando, y personas que me hablan y dicen, ¿cuánto cobras el sí, evento? Bueno, sí, el evento te sale tanto con un mínimo de 2 horas, vamos a sumar. Sí. Entonces, para que tengan cuidado, si van a contratar sí, también, a alguien, exacto, la persona le va a decir, ¿cuánto te cobra, Alejandro? Me cobra tanto. Dame la tercera parte y yo voy. Entonces, esas personas son las que no saben tocar. Sí, no, y aparte hay una cosa, es una competencia desleal. ¿Y cómo le haces ver al cliente? Pues no puedes hacer nada. Desgraciadamente existe toda esa clase de gente y que no tiene la conciencia de lo que es ser pues legal, ¿verdad? Pero bueno. Entonces nosotros, o sea, ¿qué te preparamos, digo? Para ensayamos, que nos metemos en esos menesteres. Pero bueno, ahora,
Ustedes, aparte de este grupo de coincidir, que ahorita por ahorita son 5, que pudieran ser 7 con el percusionista. Percusión, sax. Sí. Y esas cosas. Bueno, podrían o casi casi pues se va como a una orquesta chiquita. ¿Verdad que sí? Bueno, sí. Ustedes también han formado un dueto. Sí. Fíjense cómo al unirse en esto de la música, pueden surgir todas estas cosas. Si no se juntan, pues no saben que existe ella, que existe él, y que pueden coincidir, vamos a decirlo, coincidir en grupo de 5 o en grupo de 2. Así y es. Ustedes también tienen un dueto. Sí. Platícanos un poquito acerca de esto. Bueno, lo de nosotros pasó, por decir, sin querer. Sí, yo traía otra persona que andaba conmigo cantando, pero cuando notas que la otra persona no pone la misma emoción, exacto, ese gusto por sí, la una cosa es que sí, te guste sí, y otra cosa es que lo veas como trabajo sí, también. Exacto. Entonces la persona que andaba conmigo no sentía yo el apoyo. Sí. Le faltaba mucha entrega. Sí, sí. Y yo me sentía algo como que algo me falta. Sí. Yo necesito que esta persona me ayude. Y no sentías, sientes que no hay el apoyo que necesitas. Entonces, bueno, dijiste, al conocerla a ella, sí, dijiste, bueno, pues, ¿qué tal si nos coincidimos sí, y hacemos la pareja? ¿Y cómo se han sentido de pareja musical? ¿Cómo pues, se han sentido? A mí me ha gustado mucho, sí, a pesar de que el estilo de ella es algo diferente, pero sí, se acopla a lo que yo necesito. Sí, eso es lo importante. No, y además, qué bonito, pues, es otro estilo, ¿está bien? Sí, sí, sí. ¿Hay que conocerlos todos? Claro, entonces, como yo ya traigo mi repertorio, lo que hicimos fue lo siguiente. A ver, porque hay que luchar por ello. Sí, yo ya traía mi repertorio, y rápido para una batalla le dije, escoge todas las que te sabes aquí, hicimos una lista. Ok, sobre lo que ya se sabía ella claro, de lo mío, armamos claro, rápido, sobre abrimos rápido el repertorio. Perfecto, hicieron entonces sí, su dueto. Así es, entonces bueno, estamos a sus órdenes como Alejandro y Norma. Alejandro. Hago la aclaración, no es que me lo quieran mencionar yo primero, pero es así vienen las tarjetas, ¿verdad? Sí, porque debe ser Normita y Alejandro. Debía ser, pero, bueno, en las próximas tarjetas pones Norma y Alejandro. Bueno, no, eso es lo de menos, el lugar es lo de menos. Lo importante es que ustedes estén acoplados musicalmente hablando y que el público reciba algo bonito. Y yo sé que con la voz de Normita, sí, que yo la conozco, que canta muy bonito, muy con la voz de ella, yo no sé tú si cantas. Ahorita en esta entrevista que vamos a hacer, el proyecto de Coincidir, entonces ellas son las que van a cantar. Ah, tú nada más voy a el teclado. Junto sí, con mi compañero Eguski y yo. Sí. Eguski y tú son los que cantan. Bueno, pues vamos a conocer precisamente esto y pues vamos a darnos a la tarea de ponerlos a trabajar. Claro. Que yo sé que para ustedes trabajar en esto vamos a estar como es un placer, ¿sí o no? Es un placer ya auténtico. Está. Pues vamos, vamos precisamente, muchas gracias. Gracias, a continuar con esto. Invitarme. No, hombre, encantada. Vamos gracias, a continuar con esto. Yeah.
alma plena al corazón. Estamos con una gran cantante que tenemos aquí en nuestra ciudad. Aunque, bueno, ella viene de lugares lejanos, es venezolana. Muchos de ustedes la conocen. Ella es Eguski de Ondis Sánchez. Y yo la conocí precisamente en la bohemia. ¿Desde cuándo? Bueno, ya no hay que decir fecha si no quieres. Pero hace algunos ayeres... nos conocimos en las bohemias y yo pues me quedé impresionada con la voz de esta niña porque es una voz muy especial. Ella se hizo su estilo muy propio, que eso es lo bonito en la gente que canta. Bueno, pues ahora quiero tenerla aquí en el programa porque nos viene a alegrar este día para todos ustedes. Así es que vamos a preguntarle, ¿qué anda haciendo ahora por aquí? ¿Cómo te ha ido? Primero dime. Muy bien, gracias Luisa por invitarme de verdad al programa. Estoy muy contenta, tenía muchas ganas de venir. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Bueno, ¿toda tu vida te ha gustado cantar, me supongo? Toda mi vida he cantado, correcto. ¿Naciste cantando? Nací cantando, sí. Fíjate cierto. Que sí, hay gente que nace cantando y otras que nos hacemos a punta de a ver cómo le aprendes, ¿verdad? Y que si levantaran la cabeza los... ¿Verdad? Dirían hoy. Bueno. Lo importante es hacer lo que a uno le gusta. Ahí está, ahí yo, está. Yo parto del principio de que no importa si no sabes, puedes aprender. Y no importa la edad, puedes aprender. Lo importante es tener una actitud positiva, que la gente tenga realmente ganas de echar para adelante y tener sueños. El que no sueña está muerto. Y no importan los años, no seguimos importa. Soñando. Quizá no podemos decir, yo por ejemplo, no puedo decir que para de aquí a 20 años voy a hacer esto, pues a lo mejor no, pero de aquí a un año sí lo puedo decir y es mi sueño. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Eso es lo que hace Eguski y ha hecho toda la vida. Y ahora sé que estás en varios clubs o en un club. Platícanos ese pedacito de historia. Bueno, eso es muy interesante. Hay que apoyarse también con las sociedades donde la gente se reúne y comparte otros tipos de canciones, como en este caso yo pertenezco al Club Amigos del Tango, que les mando saludos a todos. Y es una maravilla porque aprendí canciones y un estilo diferente de cantar. Yo de por sí canto muy dramático y me quedó como al dedillo. Entonces sí, es un grupo muy bonito, normalmente, y están invitados porque son personas de la segunda y tercera edad. Sí, yo estoy sí. En la segunda. Ella está en la segunda, de rato venimos. Ahí me están empujando. En la tercera. No, pero fíjense una cosa. Y qué chistosa es tu vida, Eguski. Perdón, te voy a decir por qué. Oye, yo era payasa. No eres ni payasa. Es que me llamó mucho la atención que dijiste que tú cantas dramático y toda tu actitud es... alegre. Alegre. Entonces, sí. Canta dramático y es alegre. Pero fíjate lo que es meterte en tu papel. Así es. Que esa es la idea. Estoy de acuerdo. Fíjate que, sí, para mí primero es el público. Yo voy al público. Pero cuando la canción implica emociones diferentes a la sonrisa, tengo que hacerlo como lo pide la canción. Sí, es lo básico en un cantante, no solamente cantar. Sí. Cantar cantamos mucho. Sí. Lo importante es saber interpretar las canciones y hacer la fantasía de que se está viviendo la alegría o la tristeza o un acto bélico. La cuestión es que la persona está viendo una película. Sí. Solamente nos separa lo que llaman el proscenio del escenario. Pero en sí, toda la actitud es que la gente se vaya feliz. Y hay una cosa, Eguski, si no haces eso,
no atrapas la atención del público. Yo he oído voces maravillosas cantando así, fatal. Espérate, pues no me dice nada, a pesar de que tiene una voz espléndida. Yo conozco gente así. Y no, la música, las melodías, las canciones, los escritores, yo creo que vivieron algo para hacer esa canción. Entonces tú la tienes que interpretar y decir lo que dijo aquel y sí autor. Les recomiendo, y estoy de acuerdo, Luisa, fíjate, les recomiendo mucho a los cantantes, en mi humilde experiencia, que no solamente es la interpretación física que estamos hablando, la vocal es muy importante. Ah, bueno, sí. No es igual cantar una canción estilo vernácula mexicana que se canta con bríos como las de Lola Beltrán, ajá, cantando esa fuerza en un bolero. Entonces no va, ¿verdad? No. Entonces cada canción tienes que cantarla según su intención. Y no se puede olvidar eso, es muy importante. No puedo cantar como si fuera un himno nacional, una balada, no tiene nada que ver. Y yo sé que existen muchos maestros aquí que se dedican precisamente, a lo mejor nunca vamos a ir al Carnegie Hall, ¿verdad? Ay, pero yo sí, hay que seguir soñando. No, hay que soñar, pero nosotros los adultos mayores, tú todavía tienes tiempo, pero sí. Si te enseñan a vocalizar, si te enseñan a impostar la voz, porque todos tenemos ahí la voz. Lo que pasa es que no la sabemos usar y la sabemos manejar. Así es. Por lo menos, si una persona se dedica profesionalmente, Luisa, hay que ir a clases de canto y mantener la voz colocada. En mi caso, le mando un saludo al maestro Carlos Paredes, que tienes el honor de conocer. Pero, ¿cómo no? Y ayer estuvimos fabulosos en el Aula Magna, presentamos varios temas y tuve el honor de cantar con mi maestro y como muchos de mis amigos del tango. Sí. Bueno, ¿tú te dedicas a esto? A esto, correcto. ¿Te dedicas a animar fiestas? También, ¿O qué es cuál es tu misión aquí con la cantada? Bueno, hay la parte comercial que es, si usted quiere, una noche de boleros, baladas, bossa nova o cualquier otra música, tenemos el grupo Coincidir. Es un grupo de muy nuevo, muy bebé, pero de personas muy profesionales. Que somos los que van a estar el día de hoy. Sí, espero que sí que les des el chance de estar contigo. Aquí lo van a conocer precisamente ese grupo Coincidir. Y así como este grupo Coincidir, que el día de hoy pues tenemos la fortuna de tenerlos aquí en este nuestro programa, alegrándonos, porque esta niña dramática, pues nos alegra la vida. Sí, es algo impresionante. Nos alegra la vida y eso es lo que necesitamos nosotros. Claro, a la hora que interpretes te pones seria. Sí, bueno, la seriedad tiene que ver con el compromiso, no es la seriedad de la cara. Claro. Siempre la sonrisa primero, sí. Es decir, yo los quiero, yo los amo y estoy aquí para hacerlos felices y cuando me aplauden yo me siento muy feliz porque sí, es el premio. Indiferentemente que sea un acto cultural o un acto privado, sí. La idea al final es la aceptación. Y hay una cosa, Eguski, como para todas las personas que tienen la oportunidad de subirse a un escenario, sobre todo un escenario, en el caso de nosotros aquí local, que estamos en Monterrey y que es de nuestra universidad, bueno, esa aula magna tiene un imán, tiene una cosa tan linda, que cuando te subes ahí, sientes una responsabilidad impresionante, ¿verdad? Sí, que cierto, sí? Claro que sí. Y ustedes tienen esa fortuna de que siempre están en esa aula magna, con los amigos del tango. Así es. Cantando todos esos tangos tan maravillosos que ustedes interpretan y que cada día lo hacen mejor, pues precisamente por eso, por el tiempo que ya llevan actuándolo, ¿verdad? Así es. Es una delicia. Es divino. Es por eso que les digo, ahí la parte privada, pero también la parte pública, que es la cultural. Sí. Y también nos presentamos en la casa de la cultura. De la cultura. La Casa de la Cultura, ese espacio tan hermoso, también aprovechen todos estos lugares. El Aula Magna generalmente es gratuito, la Casa de la Cultura, todo eso nos lo proveen. Entonces vamos a aprovecharlo. Ya en octubre y noviembre, que estén pendientes en octubre y noviembre, porque vamos a hacer unas presentaciones, Norma Canto y mi persona, que se llama Melodía de Mujer, y después cumple 100 años Pedro Infante en noviembre.
y va a estar, vamos a hacer, nació Pedrito, y lo vamos a hacer con otro cantante que se llama Enrique Ramírez. Muy bien, pues estén al pendiente de todas estas cosas que a nosotros, los adultos mayores, nos encantan. Egus, que ha sido un gusto enorme que nos platiques este pedacito de tu historia. Gracias, gracias. Y ahora te va a tocar, pues nada, ponerte dramática o ponerte alegre o ponerte como sea, pero interpretar esas melodías que son para nuestros abuelitos de vida plena. Con mucho gracias. Amor. Muchas gracias. Gracias, María Luisa. Claro que sí. Vamos a continuar. Precisamente este grupo Coincidir. Tenemos aquí con nosotros a Marco Antonio García, que ya lo conocen ustedes, él es un gran guitarrista, muy bueno para acompañar, porque mis respetos nomás de quien es sobrino y que con ese látigo de ese señor, es tremendo. Tú aprendes porque aprendes. Él es sobrino de Chago Morales. Cuéntanos esta historia un poquito, porque tenemos poquito tiempo ya. Sí. De por qué estás ahorita en el grupo Coincidir, también aparte de otras cosas, ¿verdad? Claro, claro. Pues ha sido una mini experiencia, porque vamos empezando, como bien dijo ahorita Eguski. Sí. Es un bebé, es un proyecto bebé. Sí. Fíjate qué ha sucedido en el tema de que entre trabajo y hobby. Sí. Y demás coincidimos precisamente,
de que he acompañado a Aurora, sí, que también tenemos por ahí. Sí, que canta algunas... lindísimo, ya los escuché el otro día, sí, haciendo el dueto, muy bonito. No, muy a gusto, ya hemos tenido varias sí, presentaciones. Y y precisamente Guski nos presenta a Aurora, sí, a mí y a mí. Y entonces en ese tema un día contratan a Norma y a Guski para una chamba por ahí. Y entonces dice, oye, necesitamos a alguien que nos acompañe, pero alguien que le sepa. Sí. ¿Y qué dijeron? Pero querían nada más una guitarra, porque pues no alcanzaba el presupuesto para más, la verdad. Y olvídate de que si un tecladista y un saxofonista y la mamá del percusionista, entonces... Y ahí fue donde... Nada más el guitarrista con su guitarra. Entonces, ¿tú te uniste a ellos? Yo me uní, yo ando de metiche, la verdad. Bien hecho. Yo ando de metiche, dije, pues de aquí soy, mientras dure, y luego si me hablas de otra parte, total que ahí andamos en todas partes. Bueno, pues esa es la idea, y el día de hoy, como dicen que está naciendo este bebé, no sé qué tanto se hayan presentado. Yo, hasta el día de hoy, no sabía de su existencia. Okay. Entonces, para mí, están naciendo en este programa. Así es que les vamos a dar la bienvenida a 5 personas que están muy comprometidas con algo muy... 4 personas. Ya les... Bueno, pues me dan chamba a mí. Son 4 personas, es cierto. ¿Ves? Bueno, no importa. 4 personas, un guitarrista, un tecladista. Y las 2 señoras. Sí, unas voces preciosas. Norma y Guski con 2 voces. De Yucatán y Venezuela unidas. Sí, 2 voces especiales. Sí, en estilo y todo el tema. Sí, exacto. Entonces, para mí, esto están haciendo aquí en el programa de Vida Plena. Qué padre. Me lo adjudico. Está bien. Escúchenlo. Y mándenos decir qué les pareció, si estuvieron contentos, si les gustó la idea. Y bueno, pues por ahí van a aparecer los teléfonos. Vamos a otra cosa, mariposa, lo que es quieras, precisamente claro, ir a escucharlos. A con que ustedes, todo gusto. Tú agarres la guitarra, claro, el otro agarre sí, su teclado y ellas el micrófono para que nos cante. Que todo el mundo se dé gusto, ¿verdad? Que se den gusto ya todo el mundo. Y yo también. Así es que, ¿qué les parece si continuamos con este nuestro programa? ¿Cómo han pasado los años?
Bueno, espero que les haya gustado este programa. Yo creo que lo pasaron bien, ¿verdad? Estuvo bien la música, ¿verdad? Estuvo bien todo lo que nos dijo el médico. Claro que sí, hay que tener atención a eso y hay que vivir la vida con esa música, con esa alegría. Busquen eso. No se queden ahí, como digo yo, apoltronados en un rincón. Levántense, caminen, váyanse a una bohemia, váyanse con los amigos. Pero por favor, cuídense ante todo. Nuestra despedida es una frase que dice así. Si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, recuerda, si eliges el mundo, quedarás sin amor. Pero si eliges el amor, con él conquistarás al mundo. Así es que, qué mejor que el amor esté en todas partes. Con todos nosotros, y que esos hijos maravillosos siempre estén colgados de nosotros en este cuello que tanta falta nos hace todo ese cariño a nosotros, los adultos mayores. Bueno, pues gracias a Jesús Manuel Martínez, mi productor, gracias a Roberto Elizondo, mi camarógrafo, y el día de hoy tenemos otro auxiliar. Algún día les digo cómo están estas cosas de los auxiliares, pero me encantan porque siempre están aprendiendo. ¿Cómo se llama? Carlos Isaac, tiene un lindo nombre. Gracias, Carlos, por acompañarnos. De verdad, un chico bien interesante. Y todos ellos aprendiendo precisamente todo esto de la televisión. Los invito a la próxima vez. Ya saben que estamos los sábados a las 12 del día. No se les olvide acompañarnos. Hasta entonces.